Talminecos, pues el día de hoy les vamos a hablar de este carrito, el Molotov, de este vehículo recreativo, que es entre una cruza como un buggy arenero, un tipo go-kart, porque sí, como tal el Racer no es, por el tipo de motorización, ya que trae un motor 200, es completamente automático, viene con un enfriador de aceite. Este vehículo es de tracción sencilla, este no es 4x4, ya que no trae doble tracción, es tracción sencilla, tiene buen torque, buena potencia. Este es más bien para, sí, para el recreativo, para el campo, el bosque, lugares no como tal para la ruta. Hay dato de una persona que sí se lo llevó a ruta, me comentó en una agencia, y pues sí, se lo acabaron, el carrito. Este como tal no es para eso. Es recreativo para andar con la familia. También más que nada es por el tipo de tanque. Trae un tanque pequeño. Es un tanque muy pequeño de 6 litros. Da 20 kilómetros por litro la unidad. Es como para que se pasee la familia y no se vayan lejos, ¿verdad? O un ejemplo, los chavos, ¿verdad? Los hijos que no se vayan del lugar donde se encuentran. Este vehículo mide de largo 2 metros con 80. De ancho es 1.20 y de alto es 1.20. Capacidad de carga de 150 kilogramos y velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Este a lo mucho yo pienso que llegaría a 90 kilómetros, ¿verdad? Este viene con una parrilla en la parte delantera, una parrillita en la parte trasera. Y pues yo he visto por ahí, se le puede poner un rack en la parte de arriba, le ponen su rack y se ve también más padre. Además de que viene equipado con luces LED al frente. En baja prenden los faros, los cuadrados del frente. Trae su parrilla tipo Jeep. Y en la parte superior trae una barra de LED que se enciende al prender altas. Trae direccionales, intermitentes, claxon. Prende reversero cuando pones reversa. Y trae una tercera luz de freno. Viene muy bien equipado el carrito. Igual para que lo chequen. Ahorita tiene un precio de $75,497. Si mal no recuerdo. Igual les estaré dejando más videos aquí. Si les gustó el video, compartan, suscríbanse y nos vemos.